Hola, hola, mi querido y adorado Libra. Estoy cansada porque subí las escaleras muy rápido. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Espero y aspiro que les esté yendo súper bien. Vamos a ver, vamos a hacer una canalización primero a través de unos mensajes ya canalizados. Vamos a ver cuál te toca a ti. Y luego vamos a canalizar también con las cartas del tarot. Vamos a ver primero cuál es ese mensaje que pueda estar llegando a ti, a quién le pueda estar resonando ese mensaje, dependiendo del mensaje, ¿verdad que sí? Oye, oye, mira lo que te dicen aquí, esto no será para todos, entonces en todo caso, se entera de que sales con alguien y ahora está inconsolable, creía que le podrías perdonar, creía que podías esperarle, pero parece ser que se cae en cuenta de que ya no hay más nada que hacer. Yo me pregunto, Libra, si tú estás saliendo con alguien, por ejemplo, ¿es que tú estás saliendo ya realmente consciente de que ya todo ese pasado se acabó? ¿O es que todavía tú tienes en tu corazón algún resto de recuerdos de esa persona? Podría ser, ¿verdad que sí? Pero lo cierto es que esta persona ahora, al ver que se fue, se pudo haber ido definitivamente y creía que a lo mejor tú podías esperarle, o a lo mejor fue que se fue brava o bravo esa persona. No era que hubiesen terminado, sino que se fue bravo, molesto y tardó tiempo en volver. Y ahora resulta que entonces se consigue con que ahora hay otra, pues, hay como dice el dicho, a rey muerto, rey puesto, ¿verdad que sí? Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Llora inconsolable porque creía que le podías esperar, que le podías perdonar. Y entonces al ver que estás con alguien, se quiere morir. Así que te lo digo. Así son las cosas de la vida, mi querido Lita. Vamos a ver entonces cómo es todo. Vamos a sacar aquí más cartas y ahora vamos a canalizar a través de estas cartas y vamos a ver cuál es el rollo de todo esto, de dónde viene todo. Mira, ¿qué deseos tan grandes tiene esta persona de venir a querer reconquistarte? ¿Qué deseos tan grandes tiene esta persona de venir a reconciliarse contigo? Lo que pasa es que hay una piedra de tranca y esa piedra de tranca parece ser esa otra nueva persona con la cual está saliendo, o por lo menos una persona que puede estar existiendo allí. Alguien que está allí, una opción que está allí y que esa persona sabe que puede haber ahí una opción. ¿Entiendes? Puede ser que sea una opción, como puede ser que sea algo más que eso. Lo cierto es que se está enterando, o alguien le dijo, o alguien le comentó, o te estuvo viendo en las redes, o se dio cuenta, o tú le dijiste, lo que haya sido, que estás saliendo con alguien y esta persona disimuladamente en su interior, en su corazón, llora inconsolablemente por esta pérdida. Siente que de verdad creía que tú le ibas a perdonar. Ese es lo peor, que cayó como decir como condorito con las patas para arriba, porque creía que tú le podías perdonar y resulta que parece ser que no. Yo no sé, acá hay que hacerse la pregunta, o tú mismo tendrías que preguntarte, o tú misma, ¿es que de verdad tú estás saliendo con ese alguien porque ya tú olvidaste a ese pasado? Es la pregunta que me quiero hacer y la pregunta que te hago. Y tú verás. Entonces, esto es lo que quiere esta persona. Viene a querer reconciliarse contigo. Pero parece que se encuentra con ese muro de concreto, esa maldita pared, como dice la canción. ¿Ah? Vamos a ver entonces cómo es todo. Es que definitivamente tú vuelves con esta persona. Es que tú dejas a esa persona con quien estás saliendo o con la que te estás viendo. Quizás como decir, lo hiciste porque ya terminaste esa otra relación. Más nada, estás dándote una oportunidad. Pero hay posibilidades de este regreso. Aquí veo que hay un no. Otro no. No, no, mi querido Libra. Esto ya para esa persona se hace interminable este dolor. Esta situación se hace interminable. Es una persona que de verdad no, ya ve que hay alguien en tu vida y es una persona que definitivamente no se la va a poder acabar con eso. Está de verdad inconsolable.
Yo no sé si es que de verdad esta persona se enteró, porque de qué manera se enteró esta persona que está saliendo con alguien, o a lo mejor llegó a tu vera y quiso hablar contigo y tú le dijiste, pues no, mira, yo estoy con alguien, tengo otra persona, estoy saliendo con alguien. Eso fue un golpe aquí en el switch y lo dejaste o la dejaste nocaut técnico. Vamos a estar claros. Así que veo que sí, esta personita quiere poner todo su empeño, digamos, la energía de este mago, quiere poner todo ese empeño, pero en verdad veo que no consigue ni siquiera tener contigo una conversación de tú a tú, porque sabes realmente que, tú sabes realmente que aquí ya no hay nada que hacer. Veo, Libra, que a pesar de que esta persona está llegando, te veo a ti como muy ligero, como que ya no es lo mismo, ya tú no quieres a esta persona. Así de sencillo, tú no quieres ya a esta persona. Ya esto es cuestión que es como decir periódico de ayer. Ahora esta persona se está enterando de que estás teniendo una oportunidad con alguien. ¿Y quién te lo va a negar? ¿Quién te lo va a quitar? Si se fue esta persona, si se acabó todo, tienes todo el derecho a rehacer tu vida. Pero esta persona está inconsolable porque creía que tú le podías perdonar. Y mira cómo viene, mira, y mira, y si te sigo sacando cartas, mira la tristeza que carga esta persona y mira todo el gran sol que tiene esta persona para darte si tú quisieras. Pero las cosas son como son. Tuvo su oportunidad, Libra, y de alguna manera u otra se perdió. Perdió la oportunidad, tuvo una gran oportunidad contigo. Quizás a lo mejor tú le diste también mucho de ti, pero las cosas son como son, nada es eterno. Algo pasó, no lo sé qué pudo haber sido porque el pasado no me lo explican así en detalle. Lo cierto es que quiere o pensaba que tú le podías perdonar cuando se acercara, pero no le esperaste. Sencillamente seguiste adelante con otra relación. Ahí te estoy dejando yo con esa lectura, mi querido y adorado Libra. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos vemos. Bye bye.